de las políticas más importantes desde la Universidad de Cuyo es la territorialización y estar presente en este momento y traer la oferta a lo que es el sur de nuestra provincia, tanto lo que es San Rafael, Malargüe y General Alvear, nos parecía fundamental. En realidad está pensado para el estudiante, no está pensado desde la universidad, sino que el estudiante encuentre en un solo lugar toda la oferta educativa. Porque de todas maneras la va a encontrar si entra a la web, a otros lugares, pero de esta manera lo que hacemos es mejorar la accesibilidad y la información que él tenga para tomar la mejor decisión en algo tan importante como es el futuro profesional de estos estudiantes. En total tenemos 48.000 alumnos con corte en el 2018. Ese es el número total de estudiantes que incluyen las 12 unidades académicas, los 3 institutos, también tenemos los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Cuyo, de hecho uno se encuentra acá en General Alvear. Una de las propuestas más importantes que hacemos con la oferta educativa tiene que ver con el código QR, que también está pensado en función del estudiante, en donde lo escanea y puede entrar a toda la oferta educativa que está disponible y está pensado para mejorar el tema del medio ambiente. Es una política tanto de la universidad como de la municipalidad y también de la provincia, ¿no? De pensar en que seamos ciudadanos sustentables y que disminuyamos casi al máximo el uso de papel. Para nosotros eso ha sido muy importante en la propuesta y ha sido muy bien recibido por los estudiantes que están haciendo algunas encuestas y lo que más reconocen tiene que ver justamente con lo que decía anteriormente, la oferta educativa, toda en un solo lugar, el tema de la disminución de papel, que la nueva propuesta sería cero papel para el año que viene. Y también el tema de encontrar no solamente la oferta educativa, sino charlas, talleres y diferentes laboratorios que también hay disponibles en diferentes horarios, ha sido muy complementario para que ellos puedan decidir cuál es su futuro.